2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están queridas niñas y niños? Yo soy la profesora Gabriela Flores y el día de hoy en nuestra clase de artes plásticas vamos a estar aprendiendo el contenido de polígonos regulares e irregulares en nuestro contexto. ¿Están listos? ¡Comencemos! Muy bien, es hora de iniciar. Tenemos que tener en cuenta que los polígonos se encuentran en todo nuestro contexto. Por ejemplo, en arquitectura, en casas, en edificios, también en los objetos, como ser en juguetes y también en algunas cajas, pero nuestros celulares también tienen formas de polígonos. Así también los polígonos se encuentran presentes en la naturaleza, como ser en hojas de las plantas, en las flores, así como también en algunas frutas o verduras que tienen formas de figuras geométricas. Ahora definamos, ¿qué será un polígono? Un polígono es una figura geométrica plana. Esta figura geométrica plana está constituida por líneas. Estas líneas se cierran y dan origen a una nueva figura. Muy bien, ahora que sabemos qué es un polígono, también tenemos que conocer que los polígonos se dividen en dos, polígonos regulares y polígonos irregulares. Comencemos viendo cuáles son los polígonos regulares. Los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales. ¿Vean? Cada lado de esta figura tiene una misma medida. Y eso es un polígono regular. Aquí tenemos nuestro cuadrado. ¿Vean? Acá tenemos nuestro triángulo. Y acá tenemos un octágono, porque tiene 8 lados. Ahora, ¿cómo se diferencia de un polígono irregular? Pues los polígonos irregulares, todos sus lados no tienen la misma medida. Por ejemplo, nuestro rectángulo tiene 2 lados iguales y estos otros 2 lados también son distinta medida a esta. Vean acá, acá tenemos un triángulo. Acá tenemos un trapecio, tenemos otra figura. Acá tenemos otro polígono irregular. Muy bien, ¿ya han entendido? Hay un dato curioso que tenemos que conocer también, que nuestros polígonos tienen sus nombres. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos nuestro cuadrado. Este cuadradito, contemos el número de lados. 1, 2, 3, 4. Nuestro cuadrado tiene 4 lados, por lo tanto se le va a denominar cuadrilátero. Pero acá, nuestro trapecio igual tiene mismo número de lados. Contemos. 1, 2, 3 y 4. También tiene 4 lados, pero igual de la misma forma se le va a denominar cuadrilátero, a pesar de que no sean sus lados iguales. Acá tenemos un cuadrilátero regular, un cuadrilátero irregular. Muy bien, ya que conocemos, es hora de identificar cuáles son los polígonos regulares e irregulares. Ahora sí, mis queridos niños, con ayuda de ustedes vamos a empezar a identificar cuáles son polígonos regulares y cuáles son los polígonos irregulares. Acá tenemos a nuestra hermosa mariquita que va a representar a los polígonos regulares y a nuestro bello elefante que va a representar al lado de los polígonos irregulares. Muy bien, acá tenemos nuestras figuras y ustedes me indican si va el elefante o va al lado de la mariquita. La primera figura, un cuadrado es... Muy bien. Va al lado de nuestra mariquita, al lado de los polígonos regulares. Veamos la siguiente figura, nuestro rectángulo. A ver, ¿a cuál lado va a ir? ¡Exacto! Al lado de nuestro lindo elefante, al lado de los polígonos regulares. ¿Ya? Ahora, la siguiente figura. ¡Correcto! Va
al lado de nuestro elefante. A ver, la siguiente. Muy bien. Este es un polígono regular. Vamos a pegarlo aquí. Ahora, a ver, la siguiente figura. ¿A cuál lado va? Así es. Al lado de la mariquita. Al lado del polígono regular. Por último, la última figura. Adivinen. Díganme, ¿a cuál va? Exacto. Va al lado del elefante. Muy bien, ya hemos aprendido a identificar cuál es polígono regular y cuál es el polígono irregular. Es hora de que veamos también en qué objetos de nuestro contexto hay polígonos regulares e irregulares. Ahora sí, queridos niños, vamos a dibujar polígonos en las siguientes imágenes. ¿Qué vemos acá? Vemos un cholet. Ustedes deben conocer, los que viven en la ciudad del Alto deben conocer qué variedad de cholet, ¿no? Ya, entonces aquí quiero que dibujemos polígonos. Por ejemplo, vamos a dibujar, aquí encontramos un polígono. Díganme cuál es. Muy bien, es un polígono irregular. Ahora veamos la siguiente imagen. Igual vamos a encontrar polígonos irregulares, pero ustedes díganme en qué parte vamos a encontrar polígonos irregulares. Exacto, mis queridos, en la ventana. Ya vamos a dibujar. También podemos dibujar, ¿no? ¿Por qué no? El contorno de mi dibujo. Y eso que dijimos en un inicio, que los polígonos se encuentran presentes en todo nuestro contexto y constituyen objetos, constituyen casas, constituyen, ¿ven? Ha constituido un minibús, ¿ya? Ahora, la siguiente imagen. Oh, aquí está nuestra zampoña. ¿A quién le gusta la música? Ya vamos a identificar polígonos en nuestra zampoña. A ver, acá está. Dibujemos todo el contorno de nuestra zampoña. Tiene la forma de un polígono irregular. Exacto. Ahora nuestra casa. Nuestra casa de un piso. Tiene, a ver, ¿en dónde? En las ventanas. Vean. Las ventanas. Vamos a marcar. ¿En dónde más? Díganme. Exacto. En el garaje. ¿Dónde más ven ustedes? En el medidor. Por ejemplo, el medidor es un polígono regular. Ah, y también en el medidor del gas. En el medidor del gas. Esta casa tiene dos medidores. ¿Ven? Nuestra casa está constituida de polígonos. A ver, la siguiente imagen. Ahí está, con lo que pasamos las clases virtuales. Nuestra laptop. Vamos a ver. Tiene forma de polígonos. Y vayamos dibujando el contorno. Contorno, la pantalla. Y también los teclados. Los teclados también tienen forma de cuadrados, de cuadriláteros. ¿Ven? Ahora, díganme qué es la casa grande del pueblo. ¿Quiénes han ido a la Plaza Murillo? Han debido ver, ¿no? La casa grande del pueblo. Ahora dibujemos también. Dibujemos, aquí está. ¿Ven? De esa forma ya hemos visto que en todo nuestro contexto, todas las cosas, los objetos, en la arquitectura, en todo lo que estamos rodeados, está formado por polígonos. Y estos polígonos han constituido los diversos objetos. Muy bien, queridos niños, eso ha sido todo el día de hoy. Espero se hayan divertido conmigo. Nos vemos la próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.